Alle mie spalle lo vedete, il pullman ufficiale del Barcellona. Da questa porta per tante volte, per tanti anni è sceso Lionel Messi, ma molto probabilmente dal prossimo mese di luglio non scenderà più da questo bus, non salirà più su questo bus. E allora abbiamo chiesto ad alcuni colleghi periodisti della stampa catalana, secondo loro, dove andrà Leo Messi, quale sarà il suo futuro. Hola David, por favor, ¿qué piensas? ¿Dónde jugará Leo Messi en la próxima temporada? En el Barça. ¿Estás seguro? Yo pienso que sí. No es que tengan una información de dentro del club, pero no creo que se vaya a ir. Y más ahora que el Barça ha vuelto a una fase de la temporada donde está otra vez ganando. Yo no creo que se vaya. Y el tema de este contrato así largo, donde me han hablado en todo el mundo, ¿para que se pueda romper el pacto entre el Barça y Leo Messi, histórico? Bueno, yo me imagino que si el jugador se quiere quedar en Barcelona, al final encontrará la manera para que el acuerdo se prevalezca. Tampoco creo que sea un contrato excesivamente extraño dentro de las cantidades anuales que gana, y además él lo genera. No lo veo yéndose al Barcelona. También es importante ver qué pasa con las elecciones a la presidencia y qué presidente gane. Depende de qué presidente gane, podría cambiar un poco, pero sobre todo si gana Laporta, que es el que parece que va a ganar, estoy seguro de que Laporta va a convencer a Messi para que se quede. Si piensas a un club donde puede ir Messi si no fuera el Barça. ¿Y quitando el Paris Saint-Germain? Quizá el City, con Guardiola. Pero no sé si tiene dinero. Pienso que si alguno se lo puede llevar, PSG o City. Pienso que sí. Muchas gracias, David. No creo, Italia no creo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Leandro Iglesias de La Sexta, ¿qué piensa? ¿Dónde jugará Messi en la próxima temporada, a tu aviso? Yo creo que la próxima temporada jugará casi seguro en el Paris Saint-Germain. Creo que ya hay muchos rumores que apuntan a que el mejor jugador del mundo acabará en Francia, porque quiere jugar con Neymar, pero es verdad que todavía el entorno de Messi no ha sido claro con que quiera abandonar el club, a pesar de todo lo que ha pasado en el verano anterior. Pero el Barcelona no tiene dinero para pagar la ficha de Messi, y Messi quiere jugar con Neymar, así que es muy probable que juegue en el Paris Saint-Germain. ¿Piensas que ningún presidente podrá hacer manera que Messi se quede en Barcelona? Sí, hay un presidente que puede convencer a Messi, es Laporta. Laporta tiene muy buena relación con Messi y puede ser que al final lo convenza, no por el tema económico, sí por el proyecto deportivo que le ofrezca, porque el Barcelona ahora mismo tiene una plantilla con jugadores muy jóvenes, muy interesantes, un proyecto de futuro que a lo mejor, si Laporta habla con Messi y le convence del proyecto, podría seguir. Pero yo creo que Messi, pienso, tiene ya la decisión tomada desde hace mucho tiempo de hacer otra experiencia, de cambiar de aire, y creo que si hay un club que puede pagar la ficha de Messi, donde Messi puede estar a gusto, porque está cerca de Barcelona y porque juega con su amigo Neymar, es París. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hola Silvia, ¿qué piensas del futuro de Leo Messi? ¿Dónde jugará en la próxima temporada, a tu aviso? Bueno, si lo supiese, yo creo que tendría muchísimas llamadas, ¿no? Para la próxima lotería. Pero la sensación, sobre todo después de ese burofax fallido y las polémicas o incluso los titulares del PSG y la información que llega desde Francia, soy de las que apuestan a que habrá un entendimiento final entre las partes y que Leo Messi tiene más posibilidades a día de hoy que hace 3 meses de continuar en Barcelona. ¿Cómo porcentaje qué piensas? Que tiene que quedarse, que tiene que irse. Lo porcentaje, a tu aviso. Vuelvo a decir que es una suposición, ¿no? Una sensación. No tengo información, pero yo creo que podría ser perfectamente, y dependiendo de las elecciones del Barça, que creo que es una de las cosas más importantes, en un 60 para quedarse en Barcelona y un 40 para marcharse en un futuro cercano. Pero creo que ahora mismo la pelota sigue jugándose en España. ¿Y marcharse dónde, lo que piensas tú? PSG. Creo que es la única opción económica que podría permitirse la llegada del argentino. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias.
questo è Leo Messi che esce dal campo deluso per la sconfitta del Barcellona, sconfitta che potrebbe preludere al fallimento di un altro obiettivo stagionale. Come avete sentito dalle dichiarazioni dei colleghi giornalisti, è molto diviso gli osservatori blaugrana sono molto divisi sul futuro di Messi. Rimarrà al Barcellona secondo alcuni, secondo altri è in dubbio, altri invece sono certi della sua partenza con destinazione Paris Saint-Germain. Vi abbiamo voluto dare un estratto delle sensazioni di chi segue il Barcellona quotidianamente per capire quale sarà il futuro di Leo Messi. Ma in questi mesi ci saranno le elezioni presidenziali che saranno fondamentali, come avete sentito, per il futuro dell'argentino. Cercheremo di capire, di continuare a indagare su quale sarà il futuro del campione argentino. Rimarrà in Catalogna o partirà con destinazione probabilmente Paris Saint-Germain? Lo rivedremo alle prossime puntate. Per il momento dal Sánchez Pizjuán di Siviglia è tutto. Ciao!